Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Realidad. Ustedes saben que el radicalismo, principal partido opositor del oficialismo, no logra de alguna manera consolidarse como una oposición firme frente a un peronismo que parece que viene creciendo. En las últimas elecciones, el peronismo le terminó arrebatando a algunos municipios y comunas de los 427 que tiene en la provincia de Córdoba. Sobre este tema y sobre las internas que se vienen, vamos a estar hablando con el legislador provincial Orlando Ardu. Antecedentes, fue jefe de campaña en las intermedias del 2017 y tuvo un protagonismo en las elecciones que le dio un gran caudal de votos a Mauricio Macri. Estos son los temas, ya volvemos. Impactante del país presenta Keops 50 aniversario, Mouras, Dalí Sarasu, Pipo Chipolati, todo el glamour de Keops, toda la farándula. Sábado 14 de diciembre será una noche interminable. Primer bloque, lo decíamos, el legislador provincial Orlando Ardu, que algunos antecedentes partidarios tenemos y algunos triunfos también, claro, cuando fueron las elecciones de diputados nacionales, decía, en el 2017, y el protagonismo que tuvo para que Córdoba le termine dando ese gran caudal de votos a Mauricio Macri. Orlando, ¿cómo te va? Gracias por venir. No, por favor, buenas noches. Gracias por la invitación. De nada. Bueno, lo decía un poco en la introducción. Te propongo que pensemos de lo macro en términos políticos y bajemos a lo micro. Problema. Porque por ahí dicen, el radicalismo corre con este mito de decir, ¿querés una interna? Poné una habitación, dos radicales y la oposición seguro. Lo acusa con eso, ¿no? Los defensores dicen que en realidad los radicales le dan vida a la vida democrática del radicalismo, mientras que el peronismo es mucho más verticalista. Digo, lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo ves que un cordobés, en este caso Mario Negri, le haya ganado la pulseada política a Cornejo, que iba por la jefatura del bloque, ¿no? Mire, primero yo creo que nosotros, en el 2015, cuando formamos Cambiemos, esto ha hecho que los distintos partidos políticos a nivel nacional y provincial, pero más que todo a nivel nacional, que son la Coalición Cívica, el PRO y la Unión Cívica Radical, ha hecho lógicamente de que nuestro partido, que es el partido mayoritario, tuviera un tratar de tener algún tipo de protagonismo importante a nivel nacional. Eso no se logró, pero no se logró
pura y exclusivamente porque más que todo el protagonismo de la Unión Cívica Radical a nivel nacional fue legislativo. Entonces eso ocasionó a que nosotros dentro del Ejecutivo no tuviéramos un gobierno realmente de coalición. Yo creo que ese fue el gran error que a lo mejor hemos tenido nosotros los radicales con respecto a la... Muchos radicales le criticaron eso a Macri, sin embargo no lograron... Pero por eso, a ver, fue no se logró, pero pura y exclusivamente porque a lo mejor de un principio los dirigentes a nivel nacional del radicalismo y de los distintos partidos que conformamos Cambiemos no lograron llegar a un gobierno de coalición. ¿Cuál es la diferencia entre un gobierno de coalición y un gobierno de la cual nosotros fuimos parte nomás? Porque si usted me dice, bueno, sí, pero tuvieron parte con ministros, sí. como Aguad o como en su momento fue el ministro de Defensa anterior a Aguad, que fue riojano, que ahora es senador nacional. La verdad es que ese es un tema, es compartir algún tipo de gobierno. El gobierno de coalición es cuando se ponen de acuerdo los partidos políticos. Un gobierno de coalición fue el de la Rúa, en donde bueno, el presidente de la UCR, el vicepresidente del Frepaso en ese momento, después ya empezaron así tantos ministerios para el Frepaso, tantos ministerios para la Unión Cívica Radical. Esto es lo que tendría que haber pasado en el 2015, me ahora, parece, con este gobierno nacional. Sí. Entonces, al no pasar eso, sí el radicalismo, que es un gobierno, que es un partido no solo centenario, sino que es un partido territorial, un partido en donde está tiene representación en todo el país. Fiscalización en todo el país. Pero aparte de la fiscalización, acordate, nosotros también. Primero que encabezamos, nosotros en el 2017 cuando ganamos la elección en Córdoba, que le encabezó Baldassi y no le encabezó el radicalismo, pero de los 5 primeros 3 eran radicales, nosotros en todo el país encabezamos, igual que ahora, encabezamos en 17 provincias, de 26, de 25. Menos en Córdoba. Claro. Eso fue en el 2017. Ahora volvimos a encabezar en 19 provincias. El radicalismo, llamémosle legislativamente, al contrario, no nos podemos quejar. Por eso no fue un gobierno de coalición, pero sí un gobierno de mucha territorialidad. Ahora, sí, tampoco nos podemos ir a los extremos, como lo de, no sé, yo no quiero dar nombres, pero hay algunos que andan con el radicalómetro, ¿viste? Ahora tenemos que volver, y la identidad radical y todo eso. ¿Te referías a Ricardo Alfonsín, hijo? Sí, por supuesto. Por ejemplo, Ricardo Alfonsín, alineado con Rossi en Córdoba. Mire, casualmente, bueno, después vamos a hablar a lo mejor un poco de lo que pasó en Córdoba, pero a ver, a nivel nacional, nosotros tenemos que volver, y yo estoy convencido de que después del 41% que sacamos en las últimas elecciones, el 27 de octubre, a nivel nacional, lógicamente tenemos que ir dentro de Cambiemos. Y lo que sí tenemos que hacer es fortalecer el radicalismo dentro de Cambiemos. Da la sensación que ese concepto, fortalecer a nivel nacional en la provincia de Córdoba, en términos electorales, la tienen clara. El tema es, ¿cómo piensan hacer pie en Córdoba? Porque parece ser de los 420 municipios gobernados entre radicales, juecistas, vecinalistas y peronistas, han perdido ciertos... Bueno, de hecho, la ciudad más importante... Ahí está el tema también un problema dirigencial que ha tenido el radicalismo. El radicalismo como partido en Córdoba, me parece que hemos tenido, llamémosle, y en esto hay que hacerse cargo todos los dirigentes, por más que yo no haya formado parte en estos últimos tiempos de el Partido Radical como miembro de, ya sea del Comité Provincia, tener algún cargo partidario, la verdad que no lo he tenido, pero sí he sido durante 4 años el presidente nada más y nada menos que del bloque de la Unión Cívica Radical de la Legislatura de Córdoba. He presidido durante 4 años, de las cuales la otra vez cuando nos juntamos en la Casa Radical para ver si podíamos tener alguna posibilidad de cerrar algún acuerdo entre los radicales. Yo era la segunda vez que iba después de 4 años. O sea, la verdad que... entonces, hemos cometido errores, los radicales, los dirigentes radicales. Y yendo al tema de los intendentes, el foro, en estos últimos 4 años... Que tiene elecciones ahora en diciembre. El foro
Perdió 51 intendencias, entre intendencias y comunas, y recuperamos 13. Y de las 13, la única que recuperamos realmente importante, no es por desmerecer las otras ciudades o sí, pero como término electoral, es Jesús María. Sí, con ahora, Picat. Ahora perdimos Capital Federal. Nosotros, en un foro de intendente radical, sí, en donde estábamos en, casi en 2 millones de habitantes, terminamos hoy con 400.000 habitantes dirigiendo los radicales. Eso tiene una pérdida importante. Son todos temas de los cuales yo creo de que nosotros le erramos mucho a la comunicación y a la horizontalidad que tendríamos que haber tenido entre el foro, entre el partido, entre los bloques, ya sea de concejales de la capital, ya sea los bloques de los uh-huh, legisladores provinciales y los bloques de los legisladores nacionales. Estuvimos totalmente distanciados y así como no fue. Pero ahí me estás hablando de un monopolio de mandato. Y ninguna duda. Porque el presidente del foro, Ramón Mestre. Javier Mestre. Sí. Presidente del comité, Ramón Javier Mestre. Bueno, y el bloque de alguna manera... La verdad es que le erramos. Claro. Erramos. Y, más que le erramos, sí, yo creo que hay que ser en esto una autocrítica importante, ¿no? Uh-huh. Haber pegado la capital también, la elección de la capital en el momento de la provincia, haber querido ser candidato cuando nosotros desde la nación... mire qué increíble, porque estas son las cosas que uno tiene que hacer algún tipo de análisis, ¿no? Yo cuando fui jefe de campaña del 2017 sacamos 1 millón de votos con la lista de Cambiemos. Gran elección. Sí, una gran elección y sacamos 1 millón de votos. Sí. Al año y medio, el gobierno de Schiaretti saca 1 millón de votos, exactamente lo mismo que sacamos. Y nosotros, dividido en dos, con dos gobiernos, con dos candidatos radicales, ya sea Mario Negri como Ramón Mestre, hemos cometido muchísimos errores para que la gente nos siga, me parece que nos ha castigado, ¿no? Entonces, seguramente. Llega un momento en el cual tenemos que reordenarnos. Seguimos en el otro bloque, Orlando, hablando de autocrítica, gusto, pero también quiero aprovechar tu presencia, teniendo en cuenta que sos una figura relevante dentro del radicalismo, muchas acerca gracias, de la crítica que ha recibido un correligionario de ustedes. Me refiero al Defensor del Pueblo. ¿Cómo no? Corto y volvemos. Ahora que ya pasó. Bien, segundo bloque de Realidad 19 y vamos a seguir hablando con el invitado que daba una pregunta pendiente. ¿Cuál es su opinión, teniendo en cuenta que de alguna manera es correligionario del actual Defensor del Pueblo, Mario de Cara, que el legislador García Elorrio y el concejal electo
Juan Pablo Quintero, salieron a pedirle juicio político. Orlando, te traslado esa inquietud. Miren, yo no discuto, y en ningún momento voy a discutir la institucionalidad, y más que todo cuando ha sido designado constitucionalmente un defensor del pueblo, y esta es la tercera vez que es reelegido. Me parece de que la decisión de tomar o algún tipo de denuncia, más que todo con el tema de un juicio político hacia la envergadura del defensor del pueblo, lógicamente tiene un tono netamente político, ¿no? Yo discrepo totalmente con esa denuncia. Seguramente me va a escuchar algunas cosas el doctor García Elorrio y Quintero, porque me parece que son denunciantes realmente seriales. El defensor del pueblo, primero que es político. ¿Se metió en la parte política? Porque dicen que bueno, existe un pacto entre radicales y peronistas para que esté Mario del Care, y lo acusan de haberse intrometido en la parte política partidaria. A ver, yo también me intereso, te acabo de decir en el bloque anterior, lo importante que sería que tuviéramos todos los bloques horizontales con una decisión y con cambios dentro de estrategias en el foro. El foro viene perdiendo mucho, como te acabo de decir. Entonces, me parece muy bien de que todos los dirigentes... A ver, Mario de Cara no opinó, pero sí es un tipo que tiene relaciones con casi todos los intendentes, sean del Partido Radical como del partido de las 400 y pico intendencias que hay en Córdoba. O sea, él tiene convenios, él hace un trabajo realmente importante, por algo ha sido reelegido por tercera vez. Si no, la verdad que sería un defensor del pueblo. La categoría de la tendría problemas. ¿Denunciadores seriales sería para tanto? Pero ninguna duda, a ver, son todos chicanas políticas de García Elorrio, de la cual no nos olvidemos que él quiso ser defensor del pueblo. Ah, me está teniendo... A lo mejor no lo habré leído. Él quiso ser defensor del pueblo y trabajó para hacerlo, sí. Igual que Quintero, de la cual viene del peronismo, saltó al Frente Cívico, terminó en el ERCEP, ahora en este encuentro vecinal. Muy poco serio de cualquiera de los dos. Si él hubiera sido defensor del pueblo... Esta denuncia no existe, por ejemplo. Pero por supuesto, porque no tiene con quién hacer política, no tiene con quién hablar. A ver, me parece, en serio, no voy a desacreditar a ningún partido político, pero todavía que tienen la posibilidad. Viene él, candidato a gobernador, de la cual nosotros estuvimos totalmente en contra de esa famosa reforma que hizo el gobierno de la provincia, en donde el candidato a gobernador es primer legislador. Lo acaba de hacer García Elorrio. Queriendo decir que gracias a esa reforma el legislador. Pero por supuesto. Entonces, y sigue siempre siendo él. Hay barrios en Córdoba, el barrio donde él vive, donde dice me robaron la banca. A ver, puedo hablar muchas cosas de García Elorrio, pero si vamos al caso del defensor del pueblo, sinceramente a mí me parece de que primero que es un hombre político. Pero esto no significa, y el artículo lo dice bien claro, no es que no pueda hacer reuniones, pero no políticas, sino reuniones con dirigentes. Estábamos hablando aparte de un ente autárquico que es el ente de intendentes radicales. O sea, no estábamos definiendo ni fórmula, ni definiendo algún tipo de alguna situación electoral, ni el defensor del pueblo sea candidato a algo, o candidato a diputado, no. A ver, entonces me parece poco seria la acusación. Me parece que es una neta chicana que seguramente, y voy a pedir que se resuelva sobre tablas, porque esto se puede pasar a una comisión, pero también lo podemos resolver directamente en el recinto. Yo voy a pedir en el recinto para decirte algunas cosas, amigo. Elorrio. Bueno, Elorrio. Recordemos que la gente por ahí ve a la legislatura como de política, pero es el ente de los tres estamentos, si hablamos ejecutivo, justicia, etcétera, de la política partidaria. Sí, claro, por excelente, en la casa, la de democracia, ¿no? Y la casa de política. Cerrado este pequeño capítulo, ¿cómo piensa plantarse el radicalismo? Porque parece ser que desapareció el poder Angelos, desapareció el poder de Mestre Padre, y el radicalismo parece que está ahí y casi nunca las internas las terminan dividiendo. Y no logran imponerse, o por lo menos
de forma importante frente a un peronismo que parece muy consolidado, ¿no? Digo, ahora encima recupera la Municipalidad de Córdoba, el 40% de electores. A mí me parece de que, por eso, tiene que haber una reconstrucción del radicalismo. Nosotros probamos con todo, probamos con Renovación, probamos con cambio de dirigentes. Me parece que llegó el momento de tener una reconstrucción, pero una reconstrucción, sigo insistiendo, en todos los estamentos, pero más que todo en el partido. En el partido va a haber seguramente elecciones en agosto. En agosto hay cambio de autoridades, pero... A ver. Bueno, van a estar junto con el peronismo también, con las cosas que vienen pasando, porque en abril... Pero me parece de que hace falta esta reconstrucción, pero y que empiece también, lógicamente, en el interior. Lo del 12 de mayo, las elecciones a gobernador, a los radicales nos hizo muy mal. Nos hizo muy mal porque estuvimos divididos. Ganamos un solo departamento, que fue el de Pocho. Perdimos todos los departamentos, los 25 departamentos. Los 25 departamentos perdimos. El otro día estuve con Cacho Ardu, digo, qué increíble que Cacho hoy no sea departamental después de haber sido a lo que le sumame, permitime Orlando, la pelea que tiene con su ahijado político actual intendente, ¿no? Sí, parece la verdad que no me quiero meter mucho, más cosas pero te digo de que qué importante hubiera sido que departamentos grandes como Punilla, que lo podrían haber ganado, Río Segundo, a ver, hay un montón de departamentos, bueno, de los cuales nos hemos peleado del... radicales contra radicales. Sí. Porque eso favorece el peronismo. Y favoreció totalmente. Bueno, pero fue una decisión de los dirigentes. Nosotros teníamos un candidato a gobernador que era de consenso. De Cambiemos, que era Mario Negri. El candidato de consenso era Mario Negri. En donde estaba, lo había decidido también la Mesa Nacional, en donde en la Mesa Nacional están los tres gobernadores del radicalismo, entre ellos Cornejo, que era presidente nuestro, claro, que es presidente. Que le hizo muchas llamadas a Ramón Mestre para que se baje, ¿no? Sí, bueno, a ver, pero si a vos te piden, che, que hay un candidato de consenso. En su momento también tuvimos la posibilidad de ofrecerle a Ramón Mestre de que acompañe al candidato de consenso, que era Mario Negri, y que veamos el tema de la ciudad también, a ver cómo lo podíamos resolver. A ver, no hubo posibilidades, no hubo ningún tipo de solución. Entonces, a veces, yo no hablo mucho de capricho, pero sí de poca realidad de la situación. Porque después de esto, sacar 8% en la ciudad donde uno ha gobernado durante 8 años. El principal bastión que tenía. La verdad que la verdad es que es muy preocupante. Sí. Es una lástima que nosotros hayamos pasado de esto. Bueno, por eso, son los errores de los cuales no podemos cometer más los radicales. Y sí, tenemos que ver los radicales, sigo insistiendo, con una reconstrucción y que lógicamente estemos todos unidos, pero no unidos por radicalismo propio o por radicalismo mismo, llamémosle así, no, unidos para tratar de llegar al poder de una vez por todas, más que todo en la provincia de Córdoba. Quedan 4 años que todavía no ha asumido el gobernador Schiaretti. ¿Crees que este cuatrenio que se viene van a lograr formar una oposición firme, grande y consolidada de cara a estos 4 años? Depende porque mucho. El peronismo tampoco le escapa a la interna. Ya están en interna tratando de heredar lo que va a dejar Schiaretti. Depende mucho de nosotros. Depende mucho de los dirigentes. A ver, yo soy un dirigente que recorro la provincia. Y la verdad es que yo veo a los dirigentes del interior con muchas posibilidades y capacidades para ganar elecciones en los distintos circuitos. Pero no puede ser que después vengamos acá y nos peleemos entre nosotros en cada elección que hay. Ojalá que así sea, porque la alternancia en democracia es muy saludable. Por supuesto, necesitamos la alternancia, sí, después de casi 24 años del peronismo, me imagino de que el radicalismo, y en este caso Cambiemos, porque hay que invitar a todos los partidos políticos. Gran tarea que vas a tener en caso de volver a repetir como presidente del bloc en la legislatura. Ojalá que así sea. Gracias, Ardu, por haber venido. No, gracias a vos, gracias por invitar. Último corte y volvemos.
que salir del agujero interior. El boliche más impactante del país presenta Keops 50 aniversario. Mouras, Hilda Lizarazu, Pipo Chipolati, todo el glamour de Keops, toda la farándula. Sábado 14 de diciembre. Será una noche interminable. Bien, último bloque. Siempre es bueno intentar ver los datos empíricos, sin opinión de cómo deja el país tal o cual mandatario. En este caso, lo que va a aparecer aquí en pantalla es cómo deja el país Mauricio Macri en términos de números, sin opinión. Los siguientes datos que ustedes ven acá son datos empíricos, reales, no hay opinión. Fíjense, la inflación la recibió con un 27% y deja con un 50%. Estamos hablando del 2015. La pobreza la recibió con un 30% y la deja con un 35%. Recordemos que el principal speech que tenía Macri es pobreza cero. Júzguenme por la pobreza. Dólar lo recibió con un a 15 pesos, lo deja arriba de 60. Desempleo, lo más duro que nos toca a todos, lo recibió con un 7% y lo deja arriba de un 10%. Usted dirá seguramente, bueno, pero en esa época del kirchnerismo no había INDEC, es cierto, estos son datos, muchos de los datos, como el INDEC daba números superfluos, artificiales, son datos medidos por la UCA, la Universidad Católica Argentina. Cantidad de empresas, esto es tremendo, cantidad de empresas funcionando que recibió Macri en el 2015, 568.000 empresas, entre empresas y pymes funcionando. Mire con qué la deja, 545, 23.000 empresas menos. Trabajadores que pagaban impuestos a la ganancia, y esto es relevante porque, acuérdense ustedes, otro de los principales speech, en mi gobierno los trabajadores no van a pagar impuestos a la ganancia. La recibió con 1.700.000 trabajadores que pagaban impuestos a la ganancia. Hoy la deja con 2 millones de trabajadores que pagan impuestos a la ganancia. Producción de auto, Córdoba tiene mucho que ver con eso, ya que hay muchas fábricas de auto y hay mucha mano de obra ahí. En el 2015 se fabricaban 526.000 autos, hoy Macri se va y la producción bajó a 460.000 producciones de automóviles, con todo lo que eso significa y el trabajo indirecto que da con las autopartes. Deuda externa, ¿para qué vamos a hablar de esto? En dólares recibió una deuda de 167 millones de dólares. La deja con 275 millones de dólares, a lo que está integrado acá el préstamo más grande en la historia del Fondo Monetario que le dio el Fondo Monetario Internacional a Mauricio Macri. Riesgo país lo recibió con 487 puntos básicos, la deja arriba de 2.000. Esto no es opinión, estos son datos reales. Ahora sí voy a opinar brevemente. Mauricio Macri, que vino, que ganó como presidente, básicamente por la corrupción que en su momento exhibía el kirchnerismo, porque ganó por poca diferencia en su momento con Mauricio Scioli, nos prometió que la inflación era cuestión de días para solucionarla. Es cierto que sacó el cepo. Pero Macri también había prometido, entre otras cosas, que llegaba al país con el mejor equipo, equipos son los secretarios y ministros, de los últimos 50 años. Entre ese equipo también estaba Durán Barba, el ecuatoriano. Hubiera sido bueno que el actual presidente Mauricio Macri hubiera contratado a aquel asesor que tuvo Bill Clinton en las elecciones de 1992, cuando derroca a Bush padre, que todas las encuestas daban que ganaba por su política exterior de invasión que tenía en Medio Oriente, hasta que el asesor le dijo, es la economía, estúpido. Qué bueno hubiera sido que Mauricio Macri, que decía que venía con ese mejor equipo de los últimos 50 años, hubieran contratado a aquel asesor, ¿no? Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.